El trabajo en equipo y la perseverancia han hecho posible que los propietarios pertenecientes a las zonas M y F de la urbanización Las Minas también se adhieran al proceso de regularización que el ayuntamiento pretende aprobar en su Plan General de Ordenación Urbana. Así catalogó el alcalde durante la reunión celebrada el pasado viernes la noticia trasladada por parte de la Junta de Andalucía al ayuntamiento tras las gestiones realizadas a lo largo de los últimos meses. Y es que a pesar de haberse dilatado en el tiempo, la Consejería de Ordenación del Territorio ha dado luz verde a la propuesta formulada por el Gobierno local de flexibilizar los parámetros de crecimiento urbano en Las Minas, no computando el suelo urbano no consolidado en el proceso, lo que ha traído consigo la inclusión de las zonas M y F en la redacción de la aprobación provisional del PGOU. Pues bueno, es una muy buena noticia porque bueno, llevamos luchando durante mucho tiempo, ¿no?, para que la Junta de Andalucía, la Dirección General de Urbanismo, pues no compute para los márgenes del POTA el urbano no consolidado. Y bueno, no lo han aceptado y eso nos ha dado más margen para que puedan meter dentro de la regularización, en la aprobación provisional, pues dos zonas muy importantes de Las Minas que le van a seguir dando continuidad con el fin de intentar de dejar el menor gente posible fuera de ese urbano no consolidado, que no es fuera porque el resto irá como urbanizable sectorizado y es decir, tendrá una calificación urbanística superior a la que actualmente tiene. De manera que, por un lado, hemos reunido a toda la coordinadora para anunciarle esta noticia que es bastante importante y que bueno, a pesar bueno, de todos los esfuerzos que hemos llevado a cabo a lo largo de todos estos meses, pues al final pues hemos tenido esta buena noticia. Y también por otro lado, pues para planificar un poco e informarles sobre cuál va a ser la hoja de ruta en relación a este siguiente paso que tenemos que dar después de la aprobación inicial, que es la aprobación provisional del Plan General de Castilblanco de los Arroyos. El hecho de que hayan sido estos dos sectores y no otros se debe principalmente al consenso que se obtuvo por parte de los vecinos cuando se procedió a firmar los convenios para iniciar su regulación. También cabe destacar su cercanía a las zonas ya incluidas en la aprobación inicial, manifestó el alcalde. Bueno, nosotros teníamos una espinita clavada porque una de las zonas había conseguido un grado de consolidación de firmas de convenio bastante importante y que por no llegar a esos porcentajes pues tuvimos, digamos, que dejar fuera, ¿no? De manera que por un lado hemos introducido a la zona que en aquel el momento que se produjeron las firmas de los convenios por parte de los propietarios pues cumplían con ese porcentaje superior al 50% y que se tuvo que quedar fuera. Y por otro lado después hemos incluido otra zona más que le da continuidad y le da criterio a la hora de que cuando vaya el documento a la Junta de Andalucía, pues no tengamos ninguna noticia, digamos, negativa en relación a su aprobación, ¿no? Una noticia que los vecinos tomaron con una gran satisfacción, tildando los técnicos esta actuación de una gran gestión. En un principio, buena. Entran dos zonas más, dos zonas que se quedaron a las puertas y es una alegría. También nos han dado un pequeño disgusto, pero bueno. Intentaremos solventarlo como podamos, pero vamos, muy bien. Todo han entrado muchas más casas, son casi 400 casas más, que no es poco. Son dos asociaciones muy, muy importantes y que han luchado mucho, lo mismo que las demás, y entonces estamos contentos. En un principio nos dice en febrero, esperemos que sea así, Dios quiera, y que la aprobación provisional salga en febrero, porque eso sería un paso muy importante, sería algo que hemos conseguido después de mucho tiempo y de muchas reuniones, muchos papeleos y, bueno, muchas horas, lo mismo el ayuntamiento que nosotros, porque somos vecinos que tenemos una casa allí y ya está, y seguimos luchando por lo que queremos, que nos regularicen y que tengamos agua, luz y alcantarillado. Según la información facilitada, las dos nuevas zonas deberán presentar de aquí a finales de año la ordenación pormenorizada del territorio, así como una declaración de impacto. Realizados estos trámites, se comenzará a redactar la aprobación provisional que será expuesta públicamente. Es complicado de que la gente pueda apreciar un poco estas gestiones que son muy duraderas en el tiempo.
Y bueno, y conllevan mucho esfuerzo, muchas reuniones, de llamar muchas puertas, y es complicado de saber valorar o apreciar un poco el esfuerzo o el trabajo tan importante que tiene el hecho de conseguir algo como lo que hemos conseguido, ¿no? En relación a que no te compute el urbano no consolidado para el porcentaje del POTA. Bueno, los propietarios de las minas, los presidentes de cada una de las asociaciones, llevamos trabajando ya unos pocos de años en este camino. Siempre digo y incido en relación a que esto es un trabajo de un gran grupo de personas que, afortunadamente, gracias a los propietarios de las minas, a su implicación, a su compromiso, al estar siempre cercano a sus representantes, ¿no?, a sus propietarios, informándoles de cuáles son los pasos que se van siguiendo desde el ayuntamiento, pues estamos llegando a ese objetivo que no es otro que el de la aprobación definitiva de este plan general, de hacer nuestro trabajo para después, a continuación, ya meternos en pensar a ver cómo vamos a urbanizar y cómo se va a hacer las obras de urbanización en las minas, y que en un futuro próximo pues podamos ver hecho una realidad, ¿no?, algo tan tan importante para nuestro pueblo como es la urbanización y regularización de esta zona de nuestro municipio. Y es un trabajo en equipo que ellos conocen y que saben apreciar, y que quizás la gente le cueste más trabajo, pero vamos, a mí me da exactamente igual. Lo importante es que se ha conseguido, lo importante es de que seguimos dando pasos hacia adelante. No hemos marcado como fecha aproximadamente febrero o marzo para llegar a esa aprobación provisional, y evidentemente vamos a llegar y vamos a hacer nuestra reunión en el teatro para informar a todo el mundo. Y ahora pues estamos esperando que nos lleguen los informes sectoriales, el informe de impacto medioambiental, el informe de los cauces también, de las zonas inundables, que también está ya en funcionamiento, y a posteriores pasaremos a contestar a todos los ciudadanos, a todos los vecinos que metieron las alegaciones, pues el redactor del plan general contestará a todas y cada una de esas alegaciones y hará la propuesta de la aprobación provisional, que en torno al mes de febrero o marzo esperemos que estén aprobadas. Según los tiempos acordados, todo parece indicar que la aprobación provisional del PGOU llegaría a la Junta de Andalucía para su posterior validación en el mes de febrero. Entre las obras contempladas por el Ayuntamiento en el Programa de Fomento del Empleo Estable correspondiente a este 2014, se incluye la construcción de una pista multifuncional en El Mirador. Esta actuación, que arrancará en la próxima semana, se convertirá en el tercer proyecto previsto acometer en esta barriada de reciente creación, que junto a la nueva guardería municipal y a la dotación de espacios verdes y vivero de empresas, logrará convertirse en una de las zonas de mayor proyección del municipio en un futuro a corto o medio plazo. El proyecto en sí se acometerá en el solar, en estos momentos de albero y con vegetación espontánea, situado entre la plaza de esparcimiento público y futuro vivero de empresas. Dado que se trata de una barriada nueva en la que residen numerosas familias con menores, desde el consistorio se ha buscado dotar el lugar de jardines y espacios públicos para el disfrute de estos. La nueva pista multifuncional de unos 800 metros cuadrados será de hormigón pulido con bancos a su alrededor. Según palabras del concejal de Obras, Fernando López, la construcción de estas nuevas instalaciones supondrá una importante aportación para Castiblanco, aprovechándose un solar en estos momentos en desuso para dar respuesta a las necesidades de nuestros vecinos. A lo que ha añadido que se trata de un proyecto que viene a dar continuidad a la línea marcada desde hace unos años por el Ayuntamiento de recuperar y acondicionar nuevos espacios para la convivencia vecinal. La inversión prevista es de 91.988 euros, que sumados a los 52.541 euros destinados al tratamiento de espacios libres en la zona contigua y los 185.950 del vivero de empresa, supondrá una partida presupuestaria de un total de 330.476 euros para el desarrollo del mirador. El área de comercio y turismo cierra los últimos detalles referentes a la cuarta ruta de la tapa, que en esta ocasión vendrá acompañada del segundo mercado de gastronomía local y segundo Ultra Trail Sierra Norte, a celebrar del 28 al 30 de noviembre. Durante el último encuentro mantenido con los propietarios de los bares y restaurantes que formarán parte de esta edición, tanto el alcalde como la concejala de Consumo y Comercio, Mónica Torres, informaron acerca de aquellas novedades que se incluirán dentro de la programación especial de actos a desarrollar ese fin de semana.
En palabras del alcalde, como medida para incentivar el turismo, atrayendo a un mayor número de personas, se ha decidido que este año cada establecimiento colabore con una aportación económica de 50 euros que irán destinados exclusivamente a la contratación de autobuses. Según palabras del alcalde, hasta el momento se han cerrado ya la visita de 7 autobuses, lo que significa unas 400 visitas aseguradas y que se espera ampliar en los próximos días. A esta novedad hay que añadir otras actividades que se estrenan por primera vez, como es la exhibición de dulces artesanos que tendrá lugar durante la tarde del viernes o el concurso de repostería previsto para la jornada del sábado y cuyas bases se darán a conocer en las próximas semanas. En cuanto a la ruta en sí, recordar que al igual que sucediera con la segunda edición, irá destinada a la promoción del cerdo ibérico, convirtiéndose este producto en la base principal de las distintas propuestas culinarias que participarán en el concurso. También y como atractivo turístico, durante la mañana del sábado y domingo se recrearán dos matanzas en la Plaza Amarilla. Un tren se encargará de hacer el recorrido por los distintos bares con el fin de facilitar el acceso de los visitantes a todos los puntos de la localidad. A todo ello hay que sumar la participación del alumnado del curso de formación profesional para el empleo de azafatas de congresos, que se encargará de la recepción y atención de todos los que durante esos días visiten el municipio. La cartelería y folletos informativos ya han sido enviados a imprenta, con la intención de que a partir de la próxima semana se comience a dar difusión del evento con el pegado de carteles y envío de notas de prensa a los distintos medios de comunicación e instituciones públicas y privadas. El Área de Igualdad ha inaugurado este viernes los actos propios de su campaña 25N como medida de prevención contra la violencia de género. Como viene sucediendo en los últimos años, esta campaña busca, ante todo, trabajar con los colectivos infantiles y juveniles, ya que en palabras de la concejala responsable, Milagros Fernández, es ahí donde se debe llegar si se pretende terminar con este tipo de violencia, ayudando a esas personas que en un futuro no lejano se convertirán en adultos a diferenciar entre actos de amor y actos violentos. Pues sigue igualmente porque seguimos concienciando a los jóvenes, sigue habiendo mucha violencia por desgracia. No sabemos si estos últimos años, debido a la ya crisis tan escuchada, es que esto aumenta muchísimo, porque lo cierto es que ha aumentado y sigue aumentando. Entonces sí, seguimos pensando que la concienciación es la mejor y la mejor forma de que esto se vaya erradicando de alguna manera. Es verdad que hay que apoyar las leyes que ayuden a erradicar esta violencia, y para eso estamos las personas que estamos dirigiendo las comunidades y las localidades, ¿no?, para apoyar este tipo de iniciativas. Y una forma es llevarla a los colegios y a los centros educativos, que están los niños, que son nuestro futuro. No obstante, también habrá actividades enfocadas al público adulto, como la que se ha realizado este viernes en el Centro Guadalinfo, destinada a sensibilizar y formar en igualdad. El jueves 20 de noviembre se procederá en el Mercadillo al reparto de material informativo y a dar lectura del manifiesto reivindicativo contra la violencia de género. Son talleres que han dirigido a personas mayores, adultos, y son talleres también enfocados en la legalidad, ¿no? Darle unas pautas legales donde conozcan el funcionamiento de nuestras leyes, que es lo que te he explicado antes, para que ellos sepan las herramientas que tienen en defensa de estos actos violentos. En lo que respecta a las actividades a desarrollar entre el alumnado de secundaria, durante todo el mes de noviembre se celebrarán talleres coeducativos que a su vez se complementarán con otros eventos de prevención y la celebración del cuarto concurso de spots publicitarios Mujeres y Hombres por la Igualdad, cuya entrega de premios tendrá lugar el martes 25 de noviembre en el Teatro Municipal en conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género. Tan solo unas horas después de presentarse la oferta turística correspondiente al viaje de pensionistas 2015, que en esta ocasión tendrá como destino Lisboa, se conseguían ocupar la totalidad de las plazas ofertadas.
La propuesta fue presentada por el alcalde y concejala de Bienestar Social, Milagros Fernández, el pasado viernes, teniéndose que habilitar casi de forma inmediata una lista de reserva. En estos momentos el ayuntamiento se encuentra determinando las excursiones y lugares que se visitarán durante el viaje, así como los hoteles en los que se hospedará. Lo que sí se ha cerrado ya es que este se desarrollará durante la semana del 22 al 27 de marzo. El precio rondará los 390 euros, fraccionables en 5 mensualidades, a contar desde este mismo mes de noviembre. En las próximas semanas se convocará otra nueva reunión en la que se anunciará el precio definitivo y ciudades y pueblos previstos incluir para su visita en la ruta programada para este viaje 2015. Recordamos a todos los usuarios de la línea de autobuses Damas que une nuestra localidad con Sevilla que a partir de este mismo fin de semana y más concretamente del sábado 15 de noviembre, el horario sufrirá una serie de cambios que afectará directamente al servicio del fin de semana, quedando del siguiente modo. Salidas desde Castiblanco, laborables 6 y 20, 7 y media, 9 menos cuarto, 10, 11 y media, 2 y media de la tarde, 3 y media, 6 y media, 8 y media. Sábados. 7, 8, 9 y media, 2 y media de la tarde, 5 y media. Domingos, 10 y media, 1 y media de la tarde, 7 menos cuarto, 9 y media. Salidas desde Sevilla, laborables, 7 y media, 9 menos cuarto, 10 y media, 1 menos cuarto, 2 de la tarde, 3 y media, 5 y media, 7 y media, 9 y media. Sábados, 8, 11 y media, 1 y media, 4 y 7. Domingos, 9 y media, 12 y media de la tarde, 4 y media, 8 y media. Varias de las actividades organizadas para esta semana con motivo del Día Mundial sin Alcohol por parte del Área de Juventud en colaboración con el Instituto y Asociación de Ayuda al Drogodependiente Nueva Vida han tenido que ser aplazadas debido a la lluvia. A pesar de haberse llevado a cabo parte de la campaña de concienciación con la impartición de varios talleres y charlas informativas, la marcha solidaria por la Ruta del Valle ha sido pospuesta al próximo martes 18 de noviembre. Durante su desarrollo, los jóvenes disfrutarán de un botellón alternativo en el que se incluirán refrescos y otros cócteles sin alcohol. La otra actividad que se ha visto alterada ha sido el pasacalles juvenil, que durante la mañana de este viernes iban a realizar los jóvenes por el casco urbano y que finalmente también se traslada a la próxima semana con la intención de concienciar a los vecinos de las consecuencias negativas para la salud de un consumo diario de alcohol. Y recuerda que el consumo de alcohol, sobre todo a edades juveniles, produce graves efectos sobre la salud física, psíquica y social, a no haberse completado el desarrollo de estos, aumentando de este modo la probabilidad de convertirse en dependientes de alcohol en la edad adulta. La resintonización de canales en la TDT llevada a cabo en la mayoría de los hogares en las últimas semanas también afectará a Onda Castiblanco Televisión, que a partir del próximo 24 de noviembre dejará de verse a través de su actual frecuencia, desplazándose al canal número 50. Al igual que con el resto de canales, será necesario que los castiblanqueños y castiblanqueñas resintonicen durante el fin de semana del 22 al 23 de noviembre los televisores, con el objeto de poder continuar viendo su canal local. Asimismo, y dada la repercusión de este medio en la vida social castiblanqueña, el Ayuntamiento ha apostado por ampliar y mejorar sus servicios, habilitando un nuevo espacio exclusivo para Onda Castiblanco. Las oficinas de la televisión municipal se trasladarán a las antiguas dependencias de la Biblioteca Municipal en calle Fontanillas. Para cualquier duda o aclaración sobre cómo resintonizar el canal, pueden llamar al número de teléfono 638-333-166.
Dada su reciente inauguración y ante el gran atractivo turístico que está resultando ser, la Asociación de Mujeres La Vereda no se queda atrás y organiza una visita al Acuario de Sevilla de la que podrán beneficiarse tanto socios como no socios. A un precio más asequible de lo habitual, en el que se incluye traslado de ida y vuelta en autobús, los adultos deberán abonar 15 euros, mientras los pensionistas, niños y discapacitados, 11 euros. El viaje se desarrollará durante la tarde del 16 de diciembre. Pueden apuntarse en el número de teléfono de la asociación 680 70 82 26. La Hermandad de Nuestra Señora de Escardiel informa a todos los vecinos y vecinas de que el próximo domingo 16 de noviembre a la 1 de la tarde en la ermita de Escardiel se celebrará Santa Misa. La entrada al recinto será por la cancela de la Pasá. Los portales invitan a todos los castiblanqueños y castiblanqueñas a un recorrido fotográfico y narrativo por su historia. Bueno, este sábado queríamos celebrar y compartir con toda la gente de Castiblanco el hecho de que llevamos 30 años aquí. Y entonces, bueno, la idea era un poco pues explicar cuáles han sido los orígenes de los portales, un poco el presente, actualmente lo que tenemos, lo que hacemos, hablar también de nuestros proyectos, de nuestras ilusiones. De alguna forma también agradecer a mucha gente del pueblo que nos ha echado una mano. De hecho, estamos aquí en parte gracias a la ayuda de muchas personas. Y nada, y simplemente celebrar esto juntos y pasar un buen rato, disfrutar y terminaremos probando algunos de los productos que hacemos allí en la finca. Los portales, una comunidad afincada desde el año 1984 en nuestro pueblo y que este sábado a partir de las 7 podrán conocer más de cerca durante la jornada de puertas abiertas que tendrá lugar en el Teatro Municipal. Bueno, aquí en el pueblo nos conocen como los belgas, hay mucha gente seguro que sabe quiénes somos. Cada vez más gente nos conoce como la comunidad de los portales, porque en realidad somos un grupo de personas que decidimos un día ir a vivir al campo. Y vivimos allí con nuestras familias y vivimos con la tierra, hacemos lo que podemos allí, es decir, cultivamos, hacemos queso, hacemos pan, hacemos aceite, hacemos nuestro vino, vamos sacando los recursos que tenemos ahí, ¿no? Además de las fotografías propias de este espacio de encuentro e intercambio cultural, donde se conjuntan distintos tipos de vida sostenible, también se darán a conocer los productos que desde los portales se elaboran de forma artesanal, aprovechando las riquezas generadas por nuestra tierra y que podrán descubrir este próximo sábado en estas jornadas. Bueno, yo creo que es una ocasión, aquellos que no nos conocen, es una ocasión de conocernos mejor y aquellos que ya nos conocen simplemente pues, venir a celebrarlo con nosotros, ¿no? Que creo que es un logro de todos, de alguna forma. Organiza la comunidad Los Portales en colaboración con el Ayuntamiento de Castiblanco. Entrada libre. El pabellón cubierto abría la jornada del domingo con centenares de personas que aguardaban a sus puertas para entrar en su interior y disfrutar de la primera exhibición solidaria de Hapkido de Castiblanco. El alumnado perteneciente a un total de 8 municipios de la zona donde tiene sede la Escuela Provincial de Hapkido, entre ellos nuestro pueblo, se convertía en el gran protagonista de la mañana, cuya exhibición superó el aforo de las gradas del pabellón cubierto con un lleno absoluto. La inauguración a cargo del alcalde y concejal de deportes, José Manuel Carballar, sirvió para agradecer a todos los presentes la visita a Castiblanco, con la que además de disfrutar de este arte marcial, se conseguía ayudar a las familias locales más afectadas por la crisis económica, recaudándose con esta iniciativa más de 800 kilos de alimentos no perecederos. Durante las 2 horas en las que se desarrolló la exhibición, niños y adultos ofrecieron una visión real de lo que es el Hapkido, presentándose al público no solo como el aprendizaje de técnicas para la defensa propia, sino también como un instrumento de respeto hacia los demás y recuperación de valores sociales. Una escuela que desde hace más de un año lleva impartiendo sus sesiones en Castiblanco, fruto del acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento y que en estos momentos cuenta con más de una veintena de usuarios. Puede conocer más detalles sobre la misma, así como técnicas de entrenamiento, todos los martes y jueves en horario de tarde en la plazoleta del Cascón número 2. Se
Recordamos a todos los vecinos y vecinas que continúa la programación de actividades destinadas al fomento cultural y a que hagan uso de las instalaciones de la Biblioteca Municipal. Varios encuentros y actividades son los que se han desarrollado desde este centro a lo largo de las últimas semanas, cerrándose el próximo evento para el jueves 20 de noviembre con la visita del autor José María Vaz de Soto. Escritor con más de una decena de novelas, el encuentro arrancará a partir de las 5:30 en la Biblioteca Municipal con entrada libre para los adultos. Procedente de Huelva, Vaz de Soto es actualmente considerado como uno de los autores de mayor relevancia de la novela moderna, lo que le ha llevado a hacerse con importantes premios literarios durante su carrera, como pueden ser el Premio Andalucía de Novela en 1998 con su obra Despeñaperros o el Premio Andalucía de la Crítica en el año 2000 con Perros Ahorcados. Disfruta de este encuentro con el escritor José María Vaz de Soto, autor de novelas intelectuales cuyo tema central suele ser la muerte en todas sus variantes. La celebración del mercado medieval en este 2014 ha estado pasada por agua. No obstante, la lluvia dio un respiro tanto a los mercaderes como a los vecinos durante la jornada del domingo, que pudieron salir a la calle para disfrutar de este espectáculo. La exhibición de vuelos de aves rapaces en el stand de Cetrería, en esta ocasión acompañada de una exposición de serpientes, así como las distintas atracciones infantiles, se convirtieron en las actividades más demandadas por el público. A ello hay que sumar la variedad de artículos expuestos en los más de 30 stands participantes. Un evento que, según palabras del alcalde, lleva varios años celebrándose en la localidad como apuesta por parte del consistorio de organizar actividades con pocos recursos que consigan movilizar a los vecinos y traer gente de otras zonas para que visiten Castiblanco. De este modo, el Ayuntamiento inauguraba el mes de noviembre, que se despedirá con otra importante cita para el desarrollo económico de Castiblanco, en lo que respecta al sector turismo, como es la celebración de la cuarta ruta de la tapa, segundo mercado de gastronomía local y segundo ultratrail Sierra Norte a celebrar durante los días 28, 29 y 30 de noviembre. El musical de grandes éxitos infantiles llega a Castiblanco este fin de semana con el espectáculo de animación Canta Fiesta. El domingo a partir de las 5:30 en el Teatro Municipal, todos los vecinos y vecinas, independientemente de la edad, podrán disfrutar del espectáculo infantil Canta Fiesta, en el que además de recordar los temas musicales de mayor éxito desde el ayer hasta hoy, Miki y sus amigos harán disfrutar a lo grande. Bajo el ritmo de las canciones de La Taza y la Tetera, Hola Don Pepito, Chindolere, Chuchuá y muchos más, la diversión se encuentra asegurada. Además, todos aquellos niños y niñas que aporten un kilo de alimentos no perecederos podrán posar gratuitamente con los personajes animados pertenecientes al espectáculo. Hazte con tu entrada en la taquilla del Teatro Municipal minutos antes de que dé comienzo la función. Desde esta semana y hasta el 24 de noviembre como fecha límite, todos los menores y adolescentes que deseen participar en la cabalgata de Reyes Magos 2015 deberán personarse en la Concejalía de Festejos para registrar su inscripción. Un total de 7 carrozas serán las que formen parte del cortejo de sus majestades de Oriente. Como marca la tradición, la carroza de la Estrella de la Ilusión será la encargada de abrir la comitiva, seguida por la del Portal de Belén y los tres Reyes Magos. Entre medio de las de Melchor, Gaspar y Baltasar irán dos de temática variada. Toda la información sobre los disfraces y edades de los menores que protagonizarán cada carroza en la Concejalía de Festejos. Por último, recordar que la cabalgata de Reyes Magos de Castiblanco sale durante la tarde del 5 de enero, desde la Cruz Alta hasta la plazoleta de la Iglesia, con recorrido por distintas calles de la localidad.